El culto de Amityville. Oye, pondré un poco de café, ¿quieres? Hola, Stan. Tu amorosa novia ofreciéndote una bebida para despertar. ¿Me escuchas? Hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? Acabo de recibir un correo de un tipo que afirma ser representante de la finca de mi abuela. Dice que ella murió hace unos 6 meses y que ha estado intentando localizarme desde entonces. No puede ser. ¿No me habías dicho que no conocías a nadie de tu familia aparte de tu madre? Ese es el punto. No los conozco. Pero recibí este correo de un tipo de un pueblo en medio de la nada llamado Amityville, diciendo que está casi 100% seguro de que soy su nieto y está intentando contactarme por su casa. Bueno, es maravilloso. ¿Le crees? Esto es tan inesperado. No sé. ¿Sabes? Mi mamá no conocía a su familia. Siempre quiso saber más, pero quedó embarazada muy joven y luego papá murió. Y solo quedamos ella y yo. Luego murió poco después de tomar esta foto. Simplemente nunca tuvo tiempo. Lo siento tanto. ¿Qué vas a hacer? Más allá de mi propia curiosidad, supongo que le debo el averiguar de dónde vino. De dónde venimos. Solo espero que este tipo no esté mintiendo. Intento comunicarme con Thomas Davenport. Él habla. Excelente. Soy Stan DeFeo. Llamo en referencia a un correo que recibí de tu oficina. Señor DeFeo, represento la finca de la señora Marie Cameron. Creo que ella es tu abuela.
Lamentablemente, la señora Cameron murió hace unos meses y dejó la totalidad de su casa y sus pertenencias a sus familiares más cercanos. Y da la casualidad de que ese eres tú. Yo... Sé que esto debe ser algo impactante. Espero no te importe venir a mi oficina pronto a firmar unos papeles y para poder darte la llave de la casa. Claro, por supuesto que lo haré. Gracias, señor DeFeo. Mi asistente te dará toda la información necesaria para venir. Espero verte pronto. Igualmente, gracias. Thank you.
¿Qué demonios? Este debió haber sido tu diario. 13 de mayo de 1965. Tomó 2 años y el nacimiento de nuestra pequeña niña, pero Jeremy y yo por fin nos lanzamos al mundo para construir bien nuestra familia. Estoy tan emocionada. Este es un gran paso para hacer realidad nuestros sueños. Decidimos mudarnos al pequeño pueblo de Amityville. Solo teníamos unos cuantos pesos en el bolsillo al llegar al pueblo, pero eso pronto cambiará ya que Jeremy acaba de aceptar un nuevo trabajo en una firma de abogados local. Hoy conocimos a uno de los socios de la firma de abogados, Gregory Davenport. Era todo un caballero. La firma no solo nos dio la bienvenida al pueblo, nos ofrecieron una hermosa casa. Estamos muy felices. El 27 de agosto de 1965. Me encuentro constantemente asombrada por la bondad inherente de aquellos que uno cree que son malvados a primera vista, pero en realidad son amables. Disculpas. En verdad, no era mi intención asustarte. No, lo lamento. Mi reacción no estaba justificada. Te he visto antes. Trabajas en la misma firma de abogados que mi marido, Jeremy. Sí. Soy asesor de la firma. Mi nombre es Asmodeus. Cuando te vi salir de la tienda, creí que era buen momento para presentarme. Gracias por hacerlo. Es un placer conocerte. ¿Dijiste que te llamas Asmodeus? Sí, es correcto. Y tú eres Marie, si no me equivoco. Sí. Oh, sí. Mary es mi nombre. Dios, lo siento, yo solo...
¿Te importaría ayudarme a subir a mi auto estas cosas? Será todo un placer. ...22 de septiembre de 1965. Sé que lo que estoy haciendo no es apropiado, pero... nunca fue mi intención que las cosas llegaran tan lejos. Comenzó tan inocentemente. Dejaba a nuestra hija en casa con la niñera mientras Jeremy estaba trabajando y me reunía con Asmodeus a tomar café. Eso eventualmente nos llevaría a pasar más tiempo juntos. Más íntimo tiempo juntos. Y luego las cosas dieron un giro aún más inesperado cuando me presentó a unos amigos. De octubre de 1965. Decidí dejar a Jeremy y a nuestra hija por Asmodeus. Jeremy es un buen hombre y un gran padre, pero no me siento satisfecha con él. Y estoy embarazada. ¡Qué chingados!
6 de junio de 1966, Asmodeus ha abierto mi mente a experiencias que nunca soñé que fueran posibles. He bailado con demonios y con el diablo en charcos de sangre. Mi alma, una vez pura e inocente, se ha oscurecido. Y no quiero escaparme. Primero de julio de 1966. No puedo dejarlo, pero no puedo permitir que nada malo le pase a nuestra hija. A nuestra Ana. ¿Mi mamá? ¿Es mi mamá? Hola, señor Davenport. Thomas Davenport. Hola, soy Stanley DeFeo. ¿Representaste a mi abuela Mary? Sí, bueno, encontré lo que creo que es su diario. Y francamente, nada de esto tiene sentido. Todo es bastante increíble. Y quería saber qué tan bien la conocías. Claro. ¿En 20 minutos en el café de la calle principal? Sí. Puedo estar ahí. De acuerdo. Gracias, señor. Gracias. ¿Cristal? Hola, nena. Soy Stan. Oye, las cosas se pusieron realmente muy locas por aquí. Sé que solo han sido un par de meses, pero ¿podrías venir? Sí, son como 2 horas. Sí. Gracias. Gracias, eres increíble. Está bien, nena, sí. Está bien, te veré esta noche. También te amo. Adiós.
Stan, por acá. Stan, gracias por venir. No, gracias a ti. Gracias por verme. Han sido un par de horas difíciles. Sí, estabas angustiado por teléfono. ¿Qué te ha causado tanto estrés? Ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Qué tan bien conocías a mi abuela? Bueno, mi abuelo estuvo ahí y... el primer día que ella y su familia se mudaron a nuestro pueblo, contrató a Jeremy y los ayudó a conseguir su casa. ¿Así que estaba casada cuando se mudó aquí? ¿Qué pasó? Bueno, como dije, mi abuelo contrató a Jeremy para su oficina. Supuestamente era un tipo sobresaliente. Siempre destacado en su trabajo, nunca cabizbajo. Desafortunadamente, unos meses después de que llegó aquí, la relación entre Marie y Jeremy simplemente se vino abajo. ¿Cómo? Bueno, quién sabe realmente. En aquellos días, un esposo dejaba a su esposa y se iba a trabajar mientras ella se quedaba en casa cuidando a un hijo en un pueblito donde en realidad no conocía a nadie. Estaba destinada a aburrirse e irse. ¿Sabes cómo es eso? No, no. No sé cómo son. Pero lo que sí sé es que algo pasó. Porque todo lo que he encontrado va más allá de lo salvaje y comprensible. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Quién es Asmodeus? ¿Dónde? ¿Escuchaste ese nombre? ¿Así que sabes quién es? Estaba en el diario. Estaba en el diario. Mi abuela lo dejó, lo encontré en la casa. ¿Trajiste el diario? ¿Lo traes ahora? No. Está en la casa, pero ¿quién es Asmodeus? No, es un hijo de la chingada. Eso es lo que es. Y si fueras inteligente, te largarías de este pueblo ahora. Y sería inteligente que no le dieras ningún tipo de confianza a este de aquí. A menos que quieras terminar muerto o loco. Los pecados de tu abuelo no murieron con él o con tu padre. Veo tu parte villana, muchacho. Puede que no me veas, pero yo te veo. Dije... ¡Hey! ¡Suéltenme, bastardos! ¡Suéltenme! ¡Vete del pueblo! ¡Vete de este pueblo! ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué demonios fue eso? ¿Quién es ese tipo? Solo un loco del pueblo. Al igual que Elm Street, supongo que cada pueblo tiene uno. ¿Y cuál es su historia? ¿Y por qué el interés por mí y el odio por ti? Bueno, ese fue, el primer esposo de tu abuela, Jeremy. ¿Qué? Sí. Después de que la relación se fue al caño, él enloqueció un poco. Jura que todo es culpa de mi abuelo y su despacho. Obviamente nada de eso es cierto. ¿De Asmodeus? Sí. Me temo que sí. Entonces, ¿quién o qué era este tipo Asmodeus? Asmodeus estuvo una vez asociado con la firma. Fue contratado para ser asesor. Era bueno. Era demasiado bueno. Pero tenía una forma de ser que a algunas personas les parecía engañoso. ¿Así que él es quien alejó a mi abuela de su familia? ¿El que la alejó de ese tipo? Sí, se podría decir eso. Había algo malo en él que hacía que a algunas personas les pareciera tentador. Engañoso y peligroso. Ahora la adoración al diablo comienza a tener sentido. ¿La adoración al diablo? ¿De dónde sacaste esa idea? Bueno, leí el diario. Bueno, pondría mi fe en eso. Bueno, no soy un hombre de mucha fe. Creo que son tonterías. Pero lo que sí sé es que la gente que cree tanto en algo como para adorarlo de esa forma es peligrosa. Mira, Asmodeus era un tipo espeluznante, sin duda. Pero adorar al diablo, no. Es una locura. Sin embargo, me gustaría echarle un vistazo a ese diario. ¿Te importaría llevarlo a mi oficina? Sí, claro, pero primero tengo que terminar de leerlo. Bien,
¿Hay algo más que te moleste? ¿Aparte del diario? La casa es un poco extraña, sí. Algo en ella es tan... inquietante. Sabes, para ser un hombre sin creencias religiosas, te asustas fácilmente. Mira, no he sabido nada de que haya pasado algo siniestro en esa casa, aparte de que Asmodeus vivió ahí un tiempo. Aún así, revisaré nuestros registros y veré si podemos encontrar algo sobre la historia de la casa. Gracias, te lo agradecería. Te diré algo, ¿por qué no regresas a casa a atacar el bar del estudio? Apuesto a que encontrarás una buena botella de whisky añejo en la parte de atrás. Sírvete un poco y libera un poco de estrés. Te han pasado muchas cosas. Solo tómate un tiempo para calmarte. Puedes dejar ese diario en mi oficina cuando quieras. Buscaré en los registros y veremos si encontramos algo. Bien, claro, por supuesto. Estupendo. Dormir un poco quizás también te haga bien. Sí, lo sé, estoy cansado. Bueno, gracias por atenderme. Realmente lo aprecio. Claro. Llámame si necesitas algo. Mi teléfono está encendido. Y... veré si puedo encontrar algún registro de la casa y estar en contacto. Gracias. ¡Oh, no mames! Está bien, lo prometo, no te haré daño. ¿Qué demonios quieres? Solo quiero hablar. Estás en gran peligro, muchacho. ¿De qué hablas? ¿Qué tipo de peligro? Del peor tipo. No podemos hablar aquí. Rápido, sígueme. Dije rápido, muchacho. ¿Quieres saber de tu abuela? ¿Y de la maldad de este lugar? Entonces tienes que seguirme. De eso. O... creer las mentiras de ese abogado. Haz eso y estarás muerto al amanecer. Está bien, pero no intentes nada. Corro rápido. Mejor usa esas habilidades y lárgate de este pueblo. ¿A dónde vamos? ¡Al santuario! ¡Ahora cállate que te van a escuchar! Oh, esto es demasiado extraño. Quiero saber a dónde vamos y quiero saberlo ahora. ¡Maldita sea, muchacho! ¡Quédate callado! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! No, no. ¡Cállate! Justo ahí arriba, ¿lo ves?
Ahí es donde debemos estar. No le prestes atención a todo eso. No pueden molestarnos aquí arriba. Siéntate. Muy bien, no, gracias. Me quedo parado. Haz lo que quieras. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Quieres una? No, gracias. Este lugar está fuera del alcance de su influencia. Ellos no pueden oírnos aquí. ¿Ellos? ¿Quién demonios son ellos? ¿En algún momento te has sentido cómodo desde que llegaste a este pueblo? ¿Te sentiste bien en esa gran casa vieja? ¿O caminando por el pueblo interactuando con los lugareños? No. Se siente como si te vigilaran constantemente, ¿verdad? Y los pelos de la nuca están constantemente parándose. Sí. Por eso, querido muchacho, son tus instintos naturales avisándote que algo anda mal. Que estás en algún tipo de peligro. ¿Y lo estoy? Aquí no. No conmigo. ¿Qué es este lugar? Así están las cosas. El pueblo y sus alrededores están cubiertos por un mal que posiblemente no puedas entender. Es como si la cubriera una nube que no dejara entrar la luz. Y este lugar de aquí que es mío está fuera del alcance de su influencia. Ese mal no puede seguirnos aquí. Dices, ese mal, ¿qué mal? Encontré un diario en la casa de mi abuela y habla de la adoración al diablo y todo tipo de otras. ¿Adoración al diablo? Nadie en esta ciudad adora al diablo, muchacho. Belcebú tiene demasiado en qué ocuparse como para que le importen las tonterías de estos pueblerinos. Ahora, por otro lado, la adoración a los demonios es una historia completamente diferente. Demonio, diablo, como sea, tampoco me trago esas cosas. Lo que me preocupa es ser pariente de una persona que participaría en una adoración tan violenta. No eres creyente, ¿verdad? ¿Y? Este no es el coco, muchacho. Al mal no le importa lo que tú creas. Si te quiere, te tendrá. Y en esa casa, ahí te consumirá. Nada de esto hubiera pasado si hubiera sido un marido más atento. Cuéntame más de mi abuela, de la relación que ustedes tuvieron. Éramos una nueva familia que recién comenzaba, necesitada de dinero y... ¡Abracadabra! Se abrió una vacante en Amityville. Ofrecían un buen potencial de crecimiento y una buena paga en un pueblo con gran potencial. Así que empacamos nuestras cosas y nos mudamos.
Los primeros meses fueron geniales. Estaba trabajando, construyendo una reputación y trayendo a casa más que suficiente para salir adelante. Pero luego mi tiempo en el trabajo siguió aumentando y aumentando. A veces trabajaba 16 horas al día. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a desmoronarse en nuestro matrimonio. Marie se volvió distante y negligente. Pensé que solo era una fase, así que seguí diciéndome que lo único que tenía que hacer era seguir trabajando y trayendo dinero a la casa. ¿Sabes? Si me quedaba en el camino, entonces podríamos hacer todo lo que soñamos. Pero un día llegué a casa y se había ido. Sin una nota, sin nada que me dijera el porqué, solo dejó a nuestra niña hambrienta y sucia en su habitación. Pero no estaba listo a renunciar a ella. A nosotros. Empecé a notar muchas cosas mal en esta ciudad. Sobre todo con los residentes, digo. No podía salir de mi propia casa sin captar una mirada de desprecio. Y luego vi a Marie con él. Con Asmodeus. Diría que era ella, pero no lo era. Había cambiado. No reconocía a mi Marie. Ese casualmente fue mi último día en la firma. Me despidieron abruptamente y como no me pertenecía, también me quitaron la casa. Me llevé a nuestra hija a vivir con mis padres y volví aquí para intentar salvar a mi Marie. ¿Qué hiciste? Vigilé esa maldita casa, eso es lo que hice, intentando ver a mi Marie. Siempre habían visitantes encapuchados entrando y saliendo. Pero nunca Marie. De hecho, ese último día en la firma fue la última vez que la vi. Así que ahí estaba yo, un hombre desempleado, sin hogar, sin nadie en este pueblo en quien confiar. Ya que la nueva casa de Marie estaba cerca, pasé la mayoría de las noches solo vagando por estos bosques en busca de algo, lo que fuera, para salir adelante.
Me quedaba dormido ahí afuera y despertaba con terribles rasguños y moretones. Era como si alguien o algo me torturara mientras dormía. Un día, mientras intentaba llegar a la casa de Marie, estos bosques cobraron vida. Las ramas me agarraron. Las raíces salían. Lo único que pude hacer fue correr. Y al hacerlo, me topé con este lugar y estuve a salvo. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué este lugar? Leí un poco sobre esta ciudad después de mudarnos de aquí. Y parece que fue fundada por un pequeño grupo de colonos protestantes durante la expansión occidental del siglo XIX. A lo largo de los años, construyeron un hermoso pueblo. Había un par de edificios y una iglesia. Las cosas salieron bien por un tiempo. Hasta que un día llegó un visitante a la ciudad. Según los informes, él era alto, guapo y dotado de muy buena labia. No le tomó mucho tiempo hacerse amigo de algunos habitantes del pueblo. Luego se las arregló para hacerse de una casa. En el mismo lugar que tú acabas de heredar. Él se las arregló para que cada habitante del pueblo se cuestionara su fe. No todos sucumbieron a sus engaños. El más notable fue el pastor del pueblo. Tenían una gran rivalidad, ya que tenían bandos contrarios. Los que siguieron al visitante creyeron en sus promesas de riqueza y pureza. Mientras que el pastor y sus seguidores vieron a este estafador por lo que era. Un demonio. Una noche, mientras el pastor y sus seguidores estaban predicando en la iglesia, este visitante oscuro, este demonio, convenció a sus seguidores para que cerraran las puertas e incendiaran el edificio. Ellos vieron cómo el edificio ardía hasta los cimientos y se rieron de los gritos de horror que provenían de adentro. Se dice que las almas de los difuntos aún deambulaban en el área donde encontraron su muerte y se defienden de la propagación del mal de ese demonio y sus seguidores. Y es por eso que estoy a salvo en esta zona. Me suena más a como un hombre al borde de la locura. ¿Un demonio? ¿Bosques embrujados? No inventes. La ignorancia es en verdad una bendición, mi joven amigo. Es fácil ver a alguien como yo y pensar lo peor. Es mucho más difícil confiar. Pero créeme cuando te digo que esa casa es maligna y se llevó a mi familia por años, que digo, décadas. He intentado recuperar a mi Marie. He perdido contacto con todos en mi familia, incluso con nuestra hija. Marie era la razón por la que me despertaba en las mañanas. Y se ha ido. ¡Me vengaré de todos aquellos que se llevaron a mí, Marie! ¡De ese demonio! ¡Sí, corre, idiota!
La casa es un poco extraña. Algo en ella es tan... inquietante. ¡Adoración al diablo! Nadie en esta ciudad adora al diablo, muchacho. Belcebú tiene demasiado en qué ocuparse como para que le importen las tonterías de estos pueblerinos. Ahora, por otro lado, la adoración a los demonios es una historia completamente diferente. ¿Quién es Asmodeus? ¿Dónde escuchaste ese nombre? ¿Así que sabes quién es? Estaba en el diario. Estaba en el diario. Mi abuela lo dejó, lo encontré en la casa. ¿Trajiste el diario? ¿Lo traes ahora? No, está en la casa. ¿Pero quién es Asmodeus? Será todo un placer.
decir. Entonces, ¿quién o qué era este tipo Asmodeus? Asmodeus estuvo una vez asociado con la firma. Fue contratado para ser asesor. Era bueno. Era demasiado bueno. Pero tenía una forma de ser que a algunas personas les parecía engañoso. Así que él es quien alejó a mi abuela de su familia. ¿El que la alejó de ese tipo? Sí, se podría decir eso. Había algo malo en él que hacía que a algunas personas les pareciera tentador. Nunca antes una entidad se había apoderado de mí como esta. Me sentí a la vez cautivada e invencible, maestra y esclava. Ningún hombre me había penetrado con tal gentileza, y me aseguraría de que nadie lo intentara de nuevo. ...10 de octubre de 2018. Ya no me queda mucho tiempo en este reino. Debo encontrar a alguien que ocupe mi lugar. Mi propia sangre. Porque mi caparazón es frágil y débil. Y el magnífico debe encontrar otro. Pasárselo a uno de los míos es más que un regalo. Es un derecho de nacimiento. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué demonios está pasando? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?
Hola, Stan. Eso tiene sentido. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los seguidores del Magnífico. Una entidad que ha prometido gran riqueza y orgullo a nuestra gente. El que, en su mayor parte, ha liberado a nuestra comunidad de indeseables y no creyentes. ¿Por qué yo? Piensa en esto como tu bautizo, tu razón de ser o tu destino, por decirlo así. No lo entiendo. Bueno, es realmente simple, Stan. Verás, para sobrevivir en este plano, el Magnífico necesita un cuerpo. Pero no cualquier cuerpo. Él requiere uno que tenga la misma sangre a través de sus venas. Y ahí es donde entras tú. No, no, no. No, 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 no. No. No lo haré. Mira, hay gente que sabe que estoy aquí. Y si no me dejan ir, vendrán por mí. No creo que eso sea del todo cierto. Bebé. ¿Crystal? Oh, Crystal es una de nuestras mejores agentes. En realidad, ella es quien te encontró. No fue fácil, pero pude averiguar a dónde fue Mary. No hizo falta mucha persuasión para poder destripar a esas monjas, pero después de un rato ellas me dijeron a dónde se fue el hijo de Mary. Después de eso, rastré dónde había estado y las cosas que había hecho, incluyendo que había tenido un pequeño hijo. Después fue fácil. Me sentí bien contigo y encontré una forma de hacerte venir. Oye, no te pongas tan triste. Tú y yo nos divertimos. No me avergüenzo. Oh, y yo lamento la muerte de tu madre. Y ahora estás aquí. Mira, Stan, será mejor que te rindas, ¿de acuerdo? No hay forma de escapar de esto. ¡No se llevarán a este muchacho, hijos de perra! Jeremy, viejo idiota. ¿Sigues culpándonos por tu incapacidad para ser marido, por así decirlo? Espera, ¿Jeremy? ¿Es el pariente de ese pequeño error? Ese mismo. ¿Error? ¿Qué error? Bueno, Jeremy, por mucho tiempo hemos intentado localizar la descendencia de Marie. Por arte de magia encontramos a su hija y a su nieto. Desafortunadamente para nosotros era el nieto equivocado. Sí, era el pariente de Marie, pero no era el correcto. ¿Te refieres a mi nieto? ¿Qué hicieron, bastardos? Cálmate, Jeremy. No hay necesidad de esto. Cierra la maldita boca. Nos arruinaste a mí y a mi familia, hijo de perra. ¡Atrás! ¡Marí! Hola, Jeremy. No puede ser tú. ¿Estás muerta? No, mi amor. Estoy vivita y coleando. No entiendo. ¿Cómo? Siempre he estado aquí. Simplemente tenía que parecer como si no estuviera viva. ¿Pero por qué? Las apariencias engañan. Hola, nieto. Oh, oh, oh.
¿Qué hago? Vamos, pedazo de mierda. A la mierda. Vete, vete. ¡Mierda, eso intento! Vete. Vete. ¿Qué quieren? Vete. Sal de aquí. Eso intento, pero no sé cómo. No de tu cuerpo, de tu alma. Ahora te toca llevarlo. Te convertirás en el recipiente. Es tu derecho de nacimiento. No mames. Thank you.
It's a one-way ticket to the dark side.